El Congreso aprobó la amnistía para los remisos. Serían 715 mil beneficiados mayores de 24 años los que podrían adquirir su libreta militar pagando únicamente 124,217 pesos. Esa ley tuvo su origen en el Senado de la República. Yo tengo una familia, tengo niños, tengo mi esposa, pago arriendo. ¿Estoy parado por esa libreta? Esta es la historia de John Freddy Ortiz, quien a sus 40 años, por carecer de la libreta militar, ha tenido serios inconvenientes para lograr un empleo formal. Así como John, son más de 714 mil hombres los que no han logrado obtener su libreta militar. Ahora, con este proyecto, el documento se les podrá entregar por solo 124,217 pesos. Lastimosamente, sin libreta no reciben el agente. Entonces, pues necesitamos ahorita conseguir la libreta para conseguir un buen trabajo. Esta iniciativa beneficiará a todos los remisos que han sido sancionados hasta por más de 16 millones de pesos y que no habían definido su situación militar. ¿Quién es remiso? La persona que un día citaron para prestar su servicio militar y no fue porque le dio temor, porque estaba estudiando, porque no sabía cómo era el trámite. Vamos a resolver su situación militar. Con cerca de 120 mil pesos la gente va a poder quitar las multas, arreglar sus problemas, recibir su libreta militar. La amnistía aplicará para colombianos en el exterior y para ciudadanos retornados, quienes tendrán la oportunidad de obtener la libreta. A esta iniciativa solo le falta la sanción presidencial para ser ley de la República.